Usted es el que fue el ministro del PAC. Usted es que como ministro quiso subir los impuestos en este país, desconociendo la grave crisis económica por la que pasan ustedes, familia costarricense. Usted es el que como ministro de Hacienda no pudo implementar los escáneres con los que ahora se viene a rasgar las vestiduras. Usted es el que no pudo conformar un equipo de gobierno con sus colegas ministros para llevar a mejor recaudo una administración que a todas luces ha sido de las peores en nuestro país. No, don Rodrigo, no se venga aquí a lavar las manos olímpicamente en este momento. El PAC es un engendro del equipo de José María Figueres. ¿Quiénes lo fundaron? Otón Solís, Luis Guillermo Solís, Alberto Cañas, Margarita Penón, Josette Atman, Juan Manuel Villasuso, todos miembros del equipo de don José María. Vea, costarricenses, no se deje engañar más. Entre lágrimas, de yo no sé de qué, pidiendo el voto para Carlos Alvarado, entre lágrimas, han cogobernado, pusieron dos presidentes de la Asamblea Legislativa en estos 4 años nefastos que pertenecen también al equipo de don José María, doña Silvia Hernández y don Carlos Ricardo Benavides, que ellos no son de su equipo, don José María, y lo hicieron con el PAC y pasaron leyes que le afectaron a usted su vida, su bienestar y el futuro de sus hijos.